Listo. Bien, hola Camilita, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está Fabricio, Brian, la gran Camila, Wilmer, Alexandra? ¿Qué tal Joel? Buenas Yosti, ¿qué tal Yaidi, Buenas tardes Brian. Buenas tardes Roberto, Tadeus, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes María. ¿Cómo estás, Daney? ¿Qué tal Alexandrita del Perú del Mundo? Julito, Key okay, Junior. Buenas tardes, Leonardo, Nayeli. Buenas tardes a todos. Hoy día estamos, a ver, sí, correcto. 5 de noviembre. Hoy día estamos 5 de noviembre del año 2021. ¡Wow! Primera clase del mes de noviembre. Bueno, <coughs> espero hayas tenido un sábado recuperador, un domingo recuperador, un día lunes recuperador. Ahora no paramos hasta que venga el examen de admisión, aunque creo que ya no hay feriado, aunque creo que el 8 de diciembre me parece que también es feriado. Pero para usted que quiere ingresar, para usted que lo está tomando en serio, los feriados son pura ficción. ¿Correcto? Los feriados son pura ciencia ficción. Cuando hay feriado para el que quiere ingresar, se levanta a la misma hora y se sienta a estudiar a la misma hora. Tratando de agarrar más rapidez en los problemas o tratando de tapar algunos huecos académicos. Profesor, este tema de geografía no lo estudié. Me está faltando este tema de literatura, profesor. Este temita de aritmética me está faltando. Para eso son los feriados, para recuperarte. ¿Ok? Así que... Primero felicitarte porque la clase del día de hoy es una clase durita, ¿ok? Es una clase de filosofía durita y es mejor que la escuches en vivo, cosa que en vivo y en directo me puedas hacer la pregunta. Hola, Robert, bienvenido. Bacán, profesor. Así que ponte cómodo por favor porque necesitas concentrarte. Si en algo no me dejo entender, tú con toda confianza me preguntas. El profesor, que está diciendo acá? Así que aléjate del ruido. Si tu mami está viendo esto, es guerra, caso cerrado, Virgen de Guadalupe o Rosa de Guadalupe, dile que apague el televisor o que baje el volumen. ¿Ok? Ya está. Sin más preámbulo, entonces empezamos. Mira, habíamos empezado la semana pasada. Corrígeme si me equivoco con la filosofía, que Con la filosofía moderna. ¿Ok? Y la filosofía moderna prácticamente llegaba hasta el siglo XVII. Más o menos era del siglo XV al siglo XVII. Ahora mira, empezamos con la filosofía contemporánea. Profesor, disculpe, ¿usted cree que no me doy cuenta? Yo soy recontraobservador, profesor, así que no se equivoque. Usted se quedó en la clase pasada en filosofía moderna y usted puso en la diapositiva que la filosofía moderna acababa en el siglo XVII. No se haga el vivo, profe. Usted está empezando del siglo XIX. ¿Dónde rayos están esos 200 años? ¿O es que desaparecieron como arte de magia? Vino Harry Potter y desapareció los 200 años. Hable ahora, profesor o calle para siempre. Cree, ¿usted cree que no me había dado cuenta? Ya te comento. No se suele colocar esos 200 años porque eso es parte de la filosofía del renacimiento. Y no hay muchas cosas importantes ahí. Aparte que San Marcos ya no lo considera dentro de su currícula. Y lo otro es que en esa etapa simplemente es una continuación de la filosofía prácticamente medieval y mediados de la moderna. En el siglo XVI y XVII hubieron muchas personas, muchas personas que trataron de levantarse y rebelarse contra la iglesia. De hecho, la iglesia ya para el siglo XVI y XVII ya no tenía tanto poder. Ok, para el siglo XVIII, perdón, la filosofía ya no tenía tanto poder. La iglesia, pero... Como institución permanecía, existía, si sí, hasta la fecha la iglesia existe y todavía tiene un poder ya no tanto como el de antes, pero eso es lo más característico. Fue una etapa de transición en donde surgieron y aparecieron más personas que le dijeron a la iglesia basta. ¿Okay? Incluso el gran Giordano Bruno fue un sacerdote de esta época, de esa época, perdón, de la filosofía del Renacimiento, antes del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII que sostenía que Dios había creado varios planetas y amaba tanto o nos amaba tanto que había dotado de vida a esos otros planetas. La iglesia por eso lo siguió hasta que lo metió preso, luego lo dejaron libre, seguía diciendo lo mismo y lo mataron. En nombre del Señor, en esa época encontramos en la filosofía del renacimiento, antes del siglo XIX, siglo XVIII aproximadamente, a Giordano Bruno. Torquato Giovanni Pico de Mirandola, entre otros. Empezamos. Si la filosofía moderna arrancó con el gran René Descartes, no sé si se acuerda usted de eso, pero la filosofía moderna empezó con el gran René Descartes. Ojo, a, la filosofía contemporánea empieza con este maestro. ¿Con quién, profesor? Ahí está, el gran Friedrich. Hegel, ¿ok? Ah, ok. René Descartes, esa filosofía moderna, como Hegel, esa filosofía contemporánea. Oye, te cuento. A Hegel le decían el oscuro. ¿Y sabes por qué le decían el oscuro? Porque escribía de una manera completamente peliaguda. Escribía de una manera ininteligible, en otras palabras, escribía de una manera bastante difícil. La gente le decía, oye compare, ¿tú escribes para quién? Tú escribes para ti. Nadie te entiende. Por eso es que algunos consideran que Hegel simplemente es un filósofo de, de lo vacío, aunque otros consideran que tuvo bastante importancia. Lo que yo te voy a poner a continuación es lo que al menos por consenso, se acepta de Hegel como algo que sí aporta. ¿Ok? A ver, profesor. Buenas tardes a las personas que se acaban de incorporar. A ver, profesor, comience. Mira. Ahí está. Hegel postuló el concepto, el famoso concepto de idea absoluta o razón universal. Repito, Hegel postuló el famoso concepto de idea absoluta o razón universal. Ahora, son lo mismo. El concepto de idea absoluta o razón universal son lo mismo. ¿Cómo vas a entender esto? Mira, no sé si lo puedes leer ahí, pero son dos palabras que en el fondo significan lo mismo, pero no son cualquier palabras, son tremendas palabras. Él no te está hablando de cualquier idea, te está hablando de la idea absoluta. Tú sabes que Albert Einstein decía que lo único absoluto es que todo es relativo. En otras palabras, lo absoluto no existe. Ya, pero Hegel plantea la palabra de idea absoluta. No plantea el razonamiento, plantea, plantea el razonamiento de razonamientos. O sea, estás ahí frente a una palabra que tiene un gran significado, una palabra que tiene una connotación de tipo macro. ¿Entiendes? Cuando en filosofía estés frente a una palabra así como esta, omnipotente, poderosa, no tengas miedo en asociarla con Cristo te piedad, Profesor, <laughs> o sea que Hegel creía en Dios como nosotros, no, 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 no. Yo solo quiero que tú lo asocies porque como el concepto es medio feo, de acá a tres días te vas a olvidar. Nadie ha visto a Dios, nadie sabe que, de qué color es, cuánto mide, pero al menos la gente que tiene fe considera que Dios es una fuerza suprema, superior, que está por encima de todos nosotros y que existe, y que es la responsable de todo. Lo mismo, la idea absoluta o razón universal tienes que entenderla como una fuerza suprema, una fuerza superior, que es la que da origen a todo. ¿Ok? Pero un ratito. Yo sé que esta fuerza es una fuerza de fuerzas, es una idea de ideas o un razonamiento de razonamientos, pero mira, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo se despliega? ¿Cómo se desarrolla? A ah, a esta idea absoluta le encontramos uno en el universo y dos la encontramos en el ser humano. Repito, uno la encontramos en el universo y dos la encontramos en el ser humano. Y acá viene la parte más importante. Pese a que es una idea de ideas o razonamiento de razonamientos, esta fuerza tiene que obedecer a leyes. Me dejo entender. Pese a que es una idea, es una fuerza suprema, superior, tiene que obedecer a leyes. Lo primero que te voy a colocar yo es la forma como se muestra esta idea absoluta en el universo. Repito, esta idea absoluta se encuentra en el universo y la encontramos en el ser humano. Esta idea absoluta la encontramos en el universo y en el ser humano. Y en ambas tiene que respetar una serie de leyes. ¿Cómo así? Mira, a ver. La primera forma en la que se muestra la idea absoluta la voy a colocar acá. El segundo momento en la que esta idea se muestra niega a quién? Niega el primer momento. Ay 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 ay. Y el tercer momento de la idea absoluta va a negar a quién? Va a negar el segundo momento. Es lo único que tienes que saber para entender la teoría de Hegel. Que la primera forma en la que se muestra la idea absoluta la voy a escribir aquí. Luego, el segundo momento va a negar el primer momento. Y el tercer momento va a negar el segundo momento. Ya, profe, comience. Mira. Ya está. La primera forma de la idea absoluta es la tesis. ¿Ok? Vamos a suponer que tú ingreses el 2022. Ojalá sea así. 22, 23, 24, 25. El 2026 estarás frente a viejos con lente poto de botella y te van a decir, dígame señor, ¿cuál es su tesis? O sea, ¿qué es lo que afirmas? Ah, yo lo que afirmo es que hay una relación directamente proporcional entre la contaminación y el nivel de neuronas muertas, bla, 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 bla. bla. Esa sería tu tesis. Eso sería lo que tú afirmas. Ah, ok, profesor. Ahora, mira, tú me vas a responder. Si la primera forma en la que se muestra la idea absoluta es la tesis, que es una afirmación, te pregunto, si aquí ya puse tesis, aquí en el segundo momento, ¿qué voy a poner? Lo contrario de la tesis, ¿qué será? Te leo. Muy bien, Junior. La antítesis, correcto, Fabricio. La antítesis. Ah, ¿ok? Ya está. Si la tesis era afirmación, la antítesis ¿qué será? Te leo. Correcto. Si la tesis esa afirmación, la antítesis, que es lo contrario de tesis, que será profesor. Ya pues, profesor, lo mismo, será negación. Ya, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Ahora, mira, la tercera forma en la que se muestra la idea absoluta, ya tú sabes que niega el segundo momento. Así que Hegel tranquilamente pudo poner acá anti-antítesis, porque estoy negando el segundo momento. Solo que todo eso lo resumió con la palabra síntesis. Profe, ¿y qué cosa es el tercer momento? La negación del segundo momento. Escúchame, ¿ah? si antítesis es negación, síntesis, ¿qué será? Ya fue, profesor, la negación de eso. Ah, o sea que síntesis será la negación de la negación. ¿Ok? Ahora, tú por tus grandes conocimientos de aritmética y lógica, Sabes que menos por menos es más. ¿A qué equivale la negación de la negación? Te leo. ¿A qué equivaldrá la negación de la negación? Te leo. Muy bien, Alexandra. Claro pues. Negación de la negación es afirmación o no? Oye, en matemáticas no lo sabes. Menos por menos cuánto es. Más pues. Ah, ¿verdad? No, profesor. Si una chica te dice lo siguiente, ¿sabes qué, Pepe Lucho? Yo no te amo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no te ama, pues, que es falso que te ama. Pero si esta chica te dice, oye, Pepe Lucho, es falso que no te amo. Es falso que no te amo. Salón, te pregunto, ¿te ama o no? Claro, pobre profesor. Es falso que no me ama, me ama. Ahora, acá viene la parte curiosa de Hegel. Si no me dejo entender, me preguntas, ¿ah? ¿eh? Mira, 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 mira. Mira cómo empieza esta, este circuito de la idea absoluta. Mira, tiene un inicio. Tiene un desarrollo y tiene un final. ¿Ok? Ok, profesor. Repito, tiene un inicio. Tiene un desarrollo y tiene un final. Pero quiero que te des cuenta. Mira cómo está acabando este proceso. ¿Sí o no que este proceso está acabando como empezó? Oye, ¿verdad? ¿No? Empezó como afirmación, se desarrolló como negación y ahora mira, afirmación. ¿Qué quiero decir con esto? Que este proceso, cuando acaba, el fin de este proceso es a su vez el inicio. Ah, si tú te das cuenta este proceso no es un proceso estático mira ve inicio desarrollo fin pero a la vez el fin es el inicio desarrollo fin este es un proceso cíclico este es un proceso dinámico este es un proceso cinemático este es un proceso que está en constante movimiento donde el fin a su vez es el inicio sabes cómo se le llamó a ese proceso <laughs> Dialéctica. Nunca te olvides de esta palabra, por favor. Profesor, ¿qué rayos es la dialéctica? Es la ley de los contrarios. Ah, la dialéctica es la ley de los contrarios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, existe una parte porque existe una contraparte. Es imposible que exista la parte sin la contraparte. ¿O es imposible que exista la contraparte sin la parte? No entiendo, profesor. Por ejemplo, la dialéctica es la ley de contrarios. Existe el norte porque existe el sur. Y existe el sur porque existe el norte. Existe la vida porque existe la palabra muerte. Y existe la palabra muerte porque existe la palabra vida. ¿Ves? Existe la palabra frío porque existe la palabra caliente. Si no existiera la palabra caliente, no existiría la palabra frío. ¡Ah! Eso es proceso dialéctico. ¿Entiendes? En donde hay dos fenómenos que son contrarios, que son contrarios, que son antagónicos, pero que se complementan, que ninguno puede existir sin el otro. Este símbolo es el símbolo chino, pues. ¿Cómo se llama? Habla. ¿Sabes? Ah, profe, yo sé cómo se llama eso. Es ese famoso símbolo del yin y yang, pues. Es ese famoso símbolo del yin y yang. Ah. Toda parte tiene su contraparte. Existe la riqueza, existe la pobreza, existe lo bonito, existe lo feo, existe la vida, existe la muerte, existe la sinceridad, existe la hipocresía. Esa es la ley de la vida, pues. Ok, profesor. Pues, una pregunta. Usted dice que esta idea absoluta a la que estamos asociando con Dios no solamente se encuentra en el universo. Usted está diciendo que esta idea también la encontramos en el ser humano. Sí, papá lindo, sí, mamá linda. Y cumple leyes también, claro. A ver. Mira, a ver, esta idea absoluta. O razón universal también la encontramos en el ser humano. A través de tres espíritus. Mira. Uno, dos, tres. Voy a comenzar con el primero a explicártelo. A ver, profesor. ¿En qué consiste el espíritu subjetivo? Según Hegel, este espíritu más básico o el más básico de todos permite que reconozcamos quiénes somos. Gracias al espíritu subjetivo, tú te miras al espejo y puedes decir quién eres, qué es lo que más te gusta de ti o qué es lo que menos te gusta de ti. Porque soy tan colérico, profe, porque soy tan impulsivo. ¿Por qué soy tan rebelde? ¿Por qué soy tan terco? ¿Por qué soy tan resentida, profesor? ¿Por qué soy tan celosa? ¿Por qué me llevo mejor con mis patas que con mis hermanos, profe? Mis patas me insultan, me ofenden y yo me río. Mi hermano me dice algo y le quiero pegar. ¿Por qué me llevo mejor con mi mamá que con mi papá? A mi papá no lo puedo ver, profesor. ¿Por qué siempre empiezo algo y lo termino mal? Siempre empiezo algo y no lo acabo, profe. Empiezo con muchas ganas y en el transcurso me voy desanimando, voy bostezando y lo dejo. Nunca acabo lo que empiezo, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan desconfiado? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cada vez que hablas contigo mismo, ese es el espíritu subjetivo. Hoy oh, el objetivo, a ver. El espíritu objetivo nos permite ser parte de una familia, sociedad, y estado, no entiendo. En otras palabras, nos permite ser parte de. Mm, ya, 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 ya. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo que nos permite ser parte de? Cada vez que tú dices, por ejemplo, profesor, soy de Comas, soy de Vía Salvador, soy de Chorríos. Soy de Breña, soy de Barrios Altos, soy de La Victoria, soy de Monterrico, soy de Miraflores, soy de la costa, yo soy de la sierra, de la selva. Profesor, yo soy del grupo Pentecostés, no, yo soy de Agua Viva. Mi familia es la familia tal. En ese momento se está evidenciando el espíritu objetivo. Nos encanta sentirnos parte de. A veces cuando son clases presenciales, hace dos años que no hay pero en esas épocas cuando había recuerdo los días lunes casi siempre se toca el himno nacional sonaba la canción no tan, ta, tan 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 y los chicos jugando metiéndose la mano al bolsillo metiéndose el dedo a la nariz una locura en los colegios pero luego cuando te toca ir al extranjero pregúntale a tu familiar que se fue hoy estás cinco años en Estados Unidos te vino una nostalgia porque por más que estés trabajando y te ganes tu dinero, el barrio siempre se extraña. Y escuchas tan, 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 oye, sientes que tu corazón comienza a latir solito. Sientes que te salen lágrimas de los ojos solita. Porque no solamente recuerdas tu himno, estás recordando tú, estás recordando a tu viejita, a tu viejito, a tu perrito, tu casa, tu barrio, tus amigos, tu promoción. Ese es el espíritu objetivo. Profe, una pregunta. ¿Y el espíritu absoluto en qué consiste? Ya, este espíritu no es para todos. ¿Ok? Este espíritu, repito, no es para todos. ¿Qué nos permite? Saber cuál es el papel que tú ocupas en la historia. En otras palabras, ¿para qué rayos naciste? Chicos, no es una pregunta fácil, ¿ah? ¿eh? Yo le pregunto a Cristian, a Fabricio, a Brian, a Camila, a Alexandra, a Joel, a Justin, a José, a Dani, a Junior, a quien sea, ¿para qué nacieron? Y la respuesta no se va a dar, o no van a saber qué responder. Porque claro, nadie en este salón tiene 60 años, creo yo, no lo sé. La mayoría son jóvenes, o adolescentes, o están en la adultez temprana. Entonces, ¿para qué vino el mundo? Te preguntan, ¿no? ¿para qué has venido al mundo? Hasta que no sé, hasta que me agarraste. ¿tú? ¿Entiendes? No es tan sencillo. Ya, uno me responde y me dice, profe, yo siento que he venido al mundo, a ver, profesor, para ser un gran contador. Ya. ¿Sientes que cada célula de tu cuerpo nació para la contabilidad? ¿Y qué pasa si ingresas y si la contabilidad no te gusta? Realmente el espíritu absoluto se va respondiendo con el tiempo, se va obteniendo con el tiempo. Una persona que tiene más de 40 años, tranquilamente ya puede responder qué cosa es el espíritu absoluto. Ya puede responder para qué estás acá. Pero tú que tienes 16, 17, 18, 19, todavía no. Te faltan muchas cosas. Profe, ¿y hay personas que descubren su espíritu absoluto con mucho tiempo? Claro. Los genios, pues. Albert Einstein. Newton, Copérnico, digo Armando Maradona, desde que tenía ocho años, él decía que su sueño era ser campeón mundial con Argentina. Y vaya que lo logró. Ahora, en cuanto al conocimiento, mira, dice Hegel, es bien bonita esta explicación. Acá está el sujeto, al que también se le llamó en sí. Acá está el objeto que quieres conocer, a lo que se le llamó para sí. El objeto puede ser una persona, animal, idea o cosa. Cada vez que tú vas a conocer, dice Hegel, de manera simbólica tú sales de ti. Y en ese momento entras al objeto que quieres conocer. Te zambulles de ese objeto, te empapas de ese objeto, te embarras de ese objeto y luego shhh, regresas a ti. Profe, ¿cómo se llamaría, según Hegel, al proceso por medio del cual tú ingresas al objeto y luego sales, pero tomando lo más importante del libro? ¿Sabes cómo se le llamó a eso? A ver quién me dice. Está alienación, profesor. Una pregunta. ¿Qué rayo sería la alienación? Proceso por medio del cual yo tomo algo que no me pertenece y lo hago mío. Cuando estas personas hablan así, ¿no? Este, por ejemplo, esta chica que se maquilla el cabello, se pinta el cabello de rubio, se pone nariz o se opera la nariz colocándose una nariz sumamente delgada, se pone lentes de contacto de color azul, ella esta chica se alienó porque está tomando patrones físicos ajenas o ajenos a su realidad. Ella tenía el pelo negro, era mestiza, ojos pardos oscuros, pero todo se lo cambió porque ella siente que es mejor verse como europea. ¿Ves? Ella está tomando un aspecto físico ajeno a ella y lo hace pasar como si fuera suyo. Se alienó. Ya, pues académicamente tú deberías alienarte. ¿En serio? Claro. Tomar de ese libro lo que te parezca, tomar de ese libro lo que sea más importante para ti y luego hacer tuya la información. Pregunto, después de que leíste un libro que te gustó, después de haber visto, después de haber visto un documental que te impactó, Después de haberte dado cuenta de que hay eh, muchas más cosas de las que están ahí. Ojo, cuando una persona ve un documental y toma ese documental, esa persona se está alienando. Cuando tú ves un libro y tomas ese libro, esa persona se está alienando. Cuando tú ves esta diapositiva y tomas esta diapositiva, esa persona se está alienando. Esa alienación sí es positiva. Esa alienación sí es válida. Cuando tomas aquello que te hace crecer y lo haces tuyo. Ok, profesor, ya voy entendiendo. Ahí está su famosa frase: Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Su obra, esta que está acá, te invito a que la leas. Si es que por ahí sufres de insomnio, a veces veo que los jóvenes escriben en la madrugada: Hola, ¿hay alguien ahí? Buenas noches. Y así, si no tienes sueño, te invito a que la leas. Abres tu celular, Wi-Fi, pones fenomenología del espíritu, vas a encontrar pequeños extractos. Y te pones a leer los pequeños extractos. En menos de 15 minutos, dormirás como un bebito. Adiós, insomnio. Chicos, hasta acá, me estoy dejando entender. Si Pinopo habla. Ah, acá la pongo, hijo. Ahí está. Esa es la obra. Fenomenología del espíritu. Ya está. Sigamos. Mira, cada vez que tú escuches la palabra voluntarismo, automáticamente acuérdate de estos dos filósofos. Es como que yo te diga, ¿no? Ni bien escuchas la palabra, a ver, eh, ahí está, primera teoría pansexual de la personalidad. ¿En quién pensamos? A ver, ¿en qué personaje pensaríamos? Primer teórico pansexual de la personalidad. Cinco, claro, Wilmer. Sigmund Freud, pues, Sigmund Freud. Ya acá. Cada vez que veas esta palabra voluntarismo, acuérdate de estos dos monstruos. A ver, profesor. Ahí está. Profesor, ¿quién fue este señor despeinado? Este señor fue el maestro Arthur Schopenhauer. Ya está. Profesor, una pregunta. ¿Qué planteó Schopenhauer? A ver si te acuerdas, ¿ah? Porque esta clase se relaciona mucho con la anterior. Eh, para Khan, me respondes, ¿ah? ¿Para Khan, qué era lo que sí se podía captar con nuestros sentidos y qué era lo que no? A ver. ¿Recuerdas? Profe, no me acuerdo. Yo te hago recordar. Para Kant, lo que sí se puede captar con nuestros sentidos era el fenómeno. Clase pasada. Un ratito. Listo, seguimos. Te decía que para Kant lo que sí se podía conocer era el fenómeno, ¿recuerda usted? Y lo que no se podía conocer era el noumeno. No sé si se acuerda, el fenómeno era aquello que podíamos captar con nuestros sentidos, lo que puedo ver, lo que puedo oler, lo que puedo tocar. Y el noumeno era la esencia. De pronto viene Schopenhauer y dice, "No. Yo pienso que el el nómeno sí, sí se puede estudiar. Sí podemos ver qué hay en el nómeno. A ver, profesor. Mira lo que plantea él. ¿eh? Ya está. A diferencia de Kant, sostuvo que el nómeno sí se podía llegar a conocer. Ojo con esto. A diferencia de Kant, sostuvo que el nómeno sí se podía llegar a conocer. La pregunta del mío es, profe. ¿Y qué encontramos en el noumeno? Le preguntaríamos a Schopenhauer, ¿sabes qué nos dice él? Esto, la voluntad de vivir. ¿Okay? Y acá sigo con una cadena, así que no te pierdas. ¿ah? En el noumeno encontramos a la voluntad de vivir. Ahora, ¿y cómo es esto? Él sostiene que dentro de la voluntad de vivir hay una fuerza, una fuerza insaciable. Que nada de lo que tú hagas puede satisfacerla. Por lo tanto, eso produce qué? Dolor. Profesor, disculpe, no, no entiendo. De verdad que no entiendo. Falté la clase pasada, profesor, estaba en la casa de mi hijo. Se sabe que soy casado, tengo 19 años y no entiendo nada de lo que habla. El noumeno era lo que Kant sostiene que es incognoscible, no se puede conocer. Viene Schopenhauer y dice: No, yo pienso diferente que tú. Yo pienso que el noumeno sí se puede conocer. ¿Y que encontramos dentro del noumeno? A la voluntad de vivir como una fuerza. Pero dentro de la voluntad de vivir hay otra fuerza. Es una fuerza insaciable. ¿Eso qué quiere decir? Que nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú hagas va a satisfacer esa fuerza. Nada de lo que tú hagas va a satisfacer esa necesidad. Ah, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú comes es porque tienes hambre, ¿cierto? Comes y comes y comes y qué rico es, primero, comer con hambre. Y segundo, qué rico es cuando la sensación de hambre desapareció y dices, ah, mamá, este arroz con pollo está buenazo. ¿Quieres un poquito más? No, no, ya no me entra ni un grano de arroz y así me he comido cuatro platos, viejita. Eso es rico, ¿ves? Pero qué feo es tener hambre, sentir que comes y que nunca te llenas. Eso debe ser horrible. Qué rico es sentir la necesidad de rascarte la espalda y tú le dices a tu mamá, mamá, ráscame ahí, más arriba, más abajo, a la izquierda. Ahí, 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 ahí qué rico, qué rico, qué rico. Y sigue, sigue, sigue. Y luego la picazón desaparece. Pero imagínate que te rasques la espalda y nunca desaparezca. Ya, hijo, no, sígueme rascando. ¿Eso origina qué? Creo que ya vas entendiendo, ¿no? Dolor. Cuando una necesidad no se satisface, eso origina dolor. Ah. Por ejemplo, vivir así, creyendo que nada de lo que hagas. Escúchame, a ¿eh? Vivir así. Creyendo que nada de lo que hagas va a calmar tu necesidad. Vivir así, creyendo que nada de lo que hagas va a servir. Ves a un chiquito o a un ciego en la pista y le das un sol por colaborar. No, tu voluntad de vivir te dijo hoy, ayuda a ese pobre ciego. Le diste un sol. Pero como dentro de la voluntad de vivir hay una fuerza insaciable, ¿qué ocurre? Simplemente. Tú le das ese sol y la voluntad de vivir te dice que tú te crees. O sea que tú crees que porque le das ese sol, él o ella va a dejar o va a ver. No, con tu sol o sin tu sol, esa persona va a seguir estando ciega. Qué tal forma de vivir, ¿no? Ahora te pregunto: ¿vivir así, teniendo este pensamiento, es tener una percepción optimista o pesimista de la vida? ¿Tú qué dices? O dice Tadeos. Bueno, no sé qué signifique o Yo creo que es una posición pesimista. Ojalá que Fabricio esté entendiendo, Brian, Alexandra, Joel, Brian, Daney, Key, Rosa, ojalá se esté entendiendo. Yo sé que este tema no es Walt Disney, ¿ya? Yo sé que este tema no es una novela turca, no es el gato Cuba, sacándole la vuelta a su pareja, no es Magali Medina. Yo sé que este tema no es eso, pero va a requerir usted que se concentre. Ok, profesor. Por eso se dice que tuvo una visión pesimista de la vida. Allá. Profe, pero había otro voluntarista. Claro, ¿cuál era? Este loco. Mire esos bigotitos tan pequeñitos. ¿Sabes cómo se llamó este señor? Este señor fue. El loco de Nish. ¿Qué decía Nish? Nish decía lo siguiente: Yo soy dinamita. ¿Me está escuchando, no? Yo soy dinamita. Oye, sí. Él iba de frente a la yugular. Las cosas que decía, las decía sin frenos, sin tabujos, sin anestesia, sin filtro. Es como que ahí, mira. ¿Estás tú y tu familia en el hospital? Y sale el doctor, ¿no? Buenas, la familia es del señor Pepe Lucho y el doctor poco a poco comienza a, a darte fuerzas, ¿no? Mire, señora, su esposo fue muy fuerte, tuvo dos infartos, pudimos sobrevivirlo o revivirlo a las cuatro de la mañana, pero a las cuatro y media volvió a descompensarse. Yo le pediré que tenga calma porque obviamente nosotros hicimos lo humanamente posible. La noticia tú la sabes ya. Igual es fea, pero al menos te prepara por unos segundos. Si niche fuera el doctor, te dice buenas. Usted es la familia Pepe Lucho. Sí, doctor, ¿qué pasó? Su esposo murió. Chao. Guau, así de simple. Ese era ¿Te ¿Entiendes? Este señor postuló una palabra. ¿Cuál era esa palabra? Postuló el concepto de voluntad de poder. El amor es dominio y el matrimonio es control, decía Nietzsche. Y mira, estos dos conceptos ya tú los has escuchado por literatura. Ya tú no eres nuevo, no eres del ciclo básico, eres intermedio. Y lo apolíneo y lo dionisiaco en literatura lo has leído hasta el cansancio. Para Nietzsche lo apolíneo lo relacionaba con lo racional, con la mesura, con el control, con el pensamiento, con la proporcionalidad, con el criterio, en, con la calma, mientras que lo dionisíaco lo relacionaba con el instinto, la pasión, las emociones, el ímpetu, la entrega, el placer, el eros, lo intenso. Lo vivencial, lo adrenalínico. Profe, ¿y cuál de los dos era el aspecto que más le interesó? Bueno, a él le interesó esto. Tenemos que vivir la vida así, dionisíacamente. No tengamos miedo a salirnos de la pista. Y si, obviamente, Schopenhauer habló de la voluntad de vivir, él decía que detrás de la moral... Mira lo que encontramos de lucha, poder y control sobre el mundo. Profesor, no entiendo. Te voy a explicar mejor. Mira, él decía lo siguiente: ¿Tú sabes por qué las personas hacen las cosas buenas? ¿Tú sabes por qué las personas se portan bien? ¿Tú crees que las personas se portan bien porque te están mirando? No. ¿Tú crees que las personas hacen cosas correctas porque arriba hay un Dios? Menos. Detrás de la moral lo único que tenemos, ¿sabes qué cosa es? Esto, ganas de demostrar nuestra fuerza, lo dionisiaco, que yo soy más que el otro o que yo puedo más que el otro o la otra, me dejo entender. Si tú estás caminando por la calle y ves a un ciego y lo ayudas a pasar la pista, no lo ayudas porque eres bueno, no lo ayudas porque Dios te está mirando, no lo ayudas porque tu pareja te está mirando. No, ¿sabes por qué lo ayudas? Dice Nish. Lo ayudas porque en el fondo tú estás considerando a ese ciego como un animal inferior. ¿Ok? Y como él es un animal inferior, tú en ese mismo momento te percibes como un animal superior. A Nish le encantaba mucho la teoría darwinista de la biología. Los animales más aptos evolucionan, los que no se mueren. Por lo tanto, cuando ves a un ciego, tú no ves a un ciego, tú ves a un animal inferior que necesita de ti un animal superior. Por lo tanto, dentro de tu cabeza dices, pobre animalito, al ayudarlo a pasar la pista, lo único que ganas es sentirte bien, lo único que ganas es sentirte ricamente vanidoso y orgulloso porque dices, este pobre animal necesita de mí, que soy un animal superior. De esa manera te ufanas, de esa manera te jactas, por eso que ayudas a esa persona a pasar la pista, no porque seas bueno. Maldita sea la hora que vino de Jerusalén un señor llamado Jesús diciendo: Dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento. Pamplinas, la compasión no sirve de nada, la compasión es para los débiles. Este mundo no es para los llorones, este mundo no es para los sensibles. Nunca vas a ver un león que come último. No, el león come primero. La leona come primero. El cocodrilo alfa come primero. Los segundos y los terceros mueren. Este mundo no es para los que buscan pretextos. Este mundo es para los para los superhombres, ¿ok? El superhombre está más allá del bien y del mal. Repito, el superhombre, decía Nietzsche, está más allá del bien y del mal que es una de sus obras. Profesor, ¿y quiénes son las personas que tienen o quiénes son los que son superhombres? Ah, los que son superhombres son las personas que tienen la moral del amo o los señores. ¿Y quiénes son esos, profesor? Los que tienen la moral del amo son los que miran el sol sin tener miedo a quemarse, son los que levantan la mano y dicen, yo lo hago. Yo lo asumo, yo me comprometo, es mi responsabilidad, yo lo dirijo, es mi culpa, fue por mí. Los que tienen la moral del amo se van a la izquierda cuando todo el mundo se va a la derecha. Los que tienen la moral del amo se van a la derecha cuando todo el mundo se va a la izquierda. Ah, líderes, pues, líderes. Este mundo no es para los que tienen la moral del esclavo. Profe, ¿y quiénes son los que tienen la moral del esclavo? Los sumisos, los rebaños, los que siempre agachan la cabeza, los que culpan a todo el mundo. Es que por la culpa de mi mamá, es que se fue la luz, es que yo no sabía, es que tú no me dijiste, es que yo no lo entiendo, es que quién como tú, es que yo soy pobre, es que yo nunca pude, es que, es que, es que... Ellos son los que tienen la moral del esclavo. Se mueren por irse a la izquierda, pero por no sentirse solos. Se van para la derecha siguiendo a todos como una manada. Se mueren por ir para la derecha, pero como todo el mundo va para la izquierda, para no sentirse solos, siguen a la manada como unos rebaños. Este mundo no es para los llorones. Hasta acá, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí o no? Ok, profesor. Profe, me ha asustado todo lo que ha dicho. Obviamente no soy yo, ¿eh? Era Nish, que había entrado a mi cerebro. Y, y Nish hablaba así, pero multiplicado por cuatro. Imagínate. Siga, profe. Lo que sí me gusta es esto, ¿ah? ¿eh? Este mundo es para, la, para los superhombres. Que es una persona que se sobrepone a las dificultades. Que es una persona que se levanta cada vez que se cae. Eso es cierto, papá. Eso es cierto, mamá. Si no eres picón, ya fuiste. Si no eres revanchista, ya fuiste. Si no eres de los que se golpea y lo vuelve a intentar, no salgas a la calle y dile a mamá que te meta a su útero otra vuelta. Uno tiene que ser aguerrido. Y poco a poco uno va aprendiendo eso. Mira, ahí están sus obras, ve. Zaratustra, Más Allá del Bien y del Mal, El Anticristo, etcétera. Profe, ¿Y quién es este señor? Este señor es Augusto Conte. ¿Ok? ¿Y qué dice Augusto Conte? A ver, profesor. Augusto Conte dice lo siguiente, ¿ya? El padre de la sociología. Ahora, este señor, ojo con la palabra, este señor creó un movimiento filosófico. ¿Sabes cómo se llamó ese movimiento filosófico? El positivismo. La semana que viene vamos a volver a tocar la palabra positivismo, pero desde otra perspectiva. Mira, el positivismo fue un movimiento filosófico. ¿Y qué le interesó esto que está acá mamá y papá? ¿eh? Le interesó la observación y la descripción. Profe, ¿a qué se refiere con observación y descripción? Te pregunto, la ciencia, te pregunto, ¿ah? ¿eh? estará a favor o en contra de la observación y descripción. ¿Tú qué dices? La ciencia estará a favor o en contra de la descripción y la observación. ¿Tú qué dices? Te leo. Correcto. La ciencia estará a favor, pues. Profesor, a ver, si yo le pongo acá uno. Si yo le pongo acá dos, Salón, te pregunto, ¿qué es primero, el uno o el dos? ¿Qué es primero, el uno o el dos? A ver. ¿La descripción o la observación? ¿Qué será primero? Equivócate con toda confianza. Ya está, profesor. La respuesta es, primero es la observación. En otras palabras, hijo, para describir, primero necesito observar. Primero observo y luego describo. ¿Y qué cosa es la descripción? Hablar de la realidad tal y como es. Repito, hablar de la realidad tal y como es. Nunca en la ciencia vas a escuchar frases como esta. Yo creo que... Me da la impresión que, pareciera que, me tinca que, mi corazón me dice que, tengo una intuición, pareciera que. No, 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 no. La ciencia no acepta eso. Cuando uno habla de la realidad, es tal y como es. ¿Ok? Profesor, yo veo que Augusto Conte tiene un chaleco, tiene o está al fondo de una casa y llego a ver uno, dos, tres árboles. Eso es descripción hablar de la realidad tal y como es. Ahora mira, clasificó la evolución del conocimiento humano en estadios o etapas. Repito, clasificó la evolución del conocimiento humano en estadios o etapas. Hay tres. O sea, la forma que tuvo el ser humano para explicar la realidad, los fenómenos que él percibía, él los dividió en tres momentos. Mira. Vámonos con el primero. El estadio teológico o ficticio. Aquí los primeros primitivos explicaban todo utilizando la lógica. No. Utilizando la experiencia, nada que ver. Los primitivos tenían un pensamiento mágico religioso. Ahí primó el mito, pues. No había filosofía. Ah, verdad, no, profe. Ya en el segundo estadio, primó la razón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas que cuando la filosofía nace, yo te dije, se pasó del mito a logos, se dejó de lado el mito y se optó por el logos? En otras palabras, en el estadio metafísico, aparece la filosofía. Profe, y en el tercer estadio, las personas ya utilizan la descripción y observación. Aquí prima la ciencia. Mira, es como cuando tú estás niño. Ya está, para que te lo grabes. Cuando uno es niño. Se explica el mundo con fantasías. Que el cuco existe, que don Pericote te va a poner plata porque tu diente se salió, que Papá Noel existe, que llueve porque los ángeles hacen pitch. Ya está. Pero llegas a la adolescencia, ya no crees en Papá Noel ni ángeles, pues ahora crees en la razón. Mira, no te has casado, pero puedes hablar de matrimonio. No tienes una vida sexual activa, pero hablas de sexo. No tienes hijos, pero hablas de lo difícil que será criar o no criar los hijos. Todo lo hablas por puro razonamiento. Y la tercera etapa la puedes asociar a tus padres. Tus padres te hablan por experiencia. Eso es la ciencia. Una más. Ahora, profesor, cuénteme, por favor, cuénteme, cuénteme, cuénteme. Dime, ¿quién es ese señor? Papá Noel no es. Ah, ok. Correcto. Carlos Mars. No sé si te habrás dado cuenta, pero durante la campaña se citó su nombre mil y un veces. Durante esta campaña presidencial, bueno, Mars está vivo siempre. Siempre Mars va a estar vivo pese a que haya fallecido ya hace más de 100 años. ¿Ok? Te cuento un poquito de Marx. Marx nació en cuna de oro, ¿ok? Marx nació con mucho dinero. Su familia era una familia noble, o sea, su familia tenía dinero, ¿ok? Pero él estaba en contra de muchas cosas. Empezando que el capitalismo no era de su agrado. El modelo económico capitalista no era de su agrado. ¿Por qué? Porque él consideraba que el capitalismo como modelo económico tenía por objetivo aumentar sus ganancias bajo cualquier costo. Cosa que no está tan equivocada. El fundamento del capitalismo es ganar dinero. Pero más que ganar dinero, ganar la mayor cantidad de dinero invirtiendo lo mínimo posible. ¿Entiendes? Y si eso implica hacer que el trabajador derrame su última gota de sudor en su empresa para que el dueño de la empresa gane más, pues hay que hacerlo. Si eso implica recortarle los derechos, hay que hacerlo. Si eso implica aprovecharnos de la necesidad del obrero para que trabaje más de lo debido, hay que hacerlo. El capitalismo tiene muchas cosas buenas, pero tiene cosas que cambiar también. Actualmente se vive un supuestamente capitalismo. Pero el problema es que con el pasar del tiempo eh, se quiere producir mucho más. Y al querer producir mucho más, para ganar más, pues, si yo produzco más, gano más. El problema es que la calidad de los productos comienza a disminuir. Si te acabo de decir que la esencia del capitalismo es ganar la mayor cantidad de dinero invirtiendo lo mínimo posible. Si ahora yo produzco más, porque quiero vender más. Y por lo tanto, quiero ganar más, pues qué rico es ganar cuando invierto poco. Si hace 40 años un empresario invertía 10 y ganaba 40. Ahora un empresario quiere invertir 5 y ganar 1000. ¿Eso qué implica? Que la calidad de los productos disminuya. ¿Entiende usted? Oh. Antes los dulces... Eran dulces, eran más saludables. Ahora los dulces tienen la mayor cantidad de sintéticos o elementos químicos. Todos son elementos químicos, saborizantes. Obviamente, si tú comes un dulcecito de estos, no es que te vas a morir, pero si comes en exceso estos dulces, algo te va a pasar necesariamente, porque la calidad de estos productos ya no es la misma. La galleta de hace 40 años ya no es la galleta de ahora. Pregúntale a tu abuela cómo era el chocolate en los años 70. Tenía cacao. Cuando tú te compras un chocolate ahora, léelo bien, no estás comiendo chocolate o cacao. Estás comiendo dulce con sabor a chocolate. Pero de cacao no estás comiendo nada. Me dejo entender. Las cosas han cambiado y mucho. ¿Verdad, no, profesor? Por lo tanto, ¿qué decía Marx? Marx decía esto, pues, el capitalismo tiene muchas cosas buenas, ok, pero tiene que mejorar el trato a las personas y a los empleados. Por ejemplo, hay supermercados de nombre X donde las cajeras trabajan mañana, tarde y noche. Trabajan mañana, tarde y noche. Y a veces cuando hay reventón o cierra puertas, como le llaman, Wow, la gente va por montones porque hay ofertas y eso hace que la cajera trabaje el triple. Pero la cantidad de dinero que le pagan es mínima. En esos cierra puertas la empresa o las empresas estos supermercados se llevan mucho dinero a cuestas de las cajeras y de los que trabajan ahí pero al final no reparten proporcionalmente la ganancia, espero me esté dejando entender. Esas son las cositas que el capitalismo tiene que manejar. Por lo tanto, Marx decía, si un obrero se demora en hacer un par de zapatos cinco horas, págale por esas cinco horas, pues. Si un obrero se demora en hacer una cartera ocho horas, no porque se demore a propósito, sino que porque la dificultad de esa cartera así lo amerita, Págale por ocho horas. Gana el obrero y ganas tú. Por eso se dice que Marx estaba en contra del exceso de trabajo no remunerado. No me acuerdo, ¿cómo se le llama al excedente de trabajo no remunerado? ¿Quién me dice? Muy bien, Fabricio. Muy bien, José, correcto, y excelente, Jonathan, ya eso es economía. Al excedente de trabajo no remunerado se le conoce con el nombre de plusvalía. Ah, plusvalía. No, esa, esa ganancia que produce el obrero se la lleva el empleador, el dueño de la empresa. Debería haber, obviamente, una relación diferente. Debería haber una relación diferente entre el dueño de la empresa y el trabajador. Pero eso no ocurre desde el enfoque marxista. Así es, mi querido José. Marx tuvo palabras rimbombantes como estas. Mira, ve. la lucha es el motor de la sociedad. Es lo que decía Marx. La lucha, repito, es el motor de la sociedad. ¿Y esto qué quiere decir para Marx? Que los cambios tienen que darse de una manera fuerte. Algunos dicen los cambios tienen que darse con violencia, si no, no se dan. Ok, desgraciadamente, lamentablemente, hubieron grupos extremistas y radicales que tomaron las palabras de Marx y la llevaron a un extremo tremendo. Sin hablar tanto de otros países, Mao Zedong, Lenin, Hitler, me quedo aquí. Movimiento Sendero Luminoso. Con su máximo cabecilla, a Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, por si acaso, fue profesor de filosofía. En otras palabras, Abimael Guzmán enseñaba lo que yo enseño, pero había una diferencia entre Abimael y cualquier docente de filosofía. Radicalizó las cosas, tomó textual lo de Mars y, obviamente, aplicó la sangre. Ojo con esto, ¿eh? Mars no mató a nadie. ¿eh? Ojo. ¿eh? Desgraciadamente muchos grupos terroristas lo citan a Marx, ¿no? Viva el maoísmo, dicen, por Mao Zedong. Viva el leninismo, dicen los terrucos por Lenin. Viva el marxismo por Marx, pero ojo, Marx no mató a nadie. Marx no mató a ningún gato. Marx fue un teórico. Marx en ningún momento dijo que había que violar mujeres. Marx en ningún momento dijo que había que matar niños. Lo que hizo Sendero Luminoso fue descabellado. ¿Entiendes? Un día, Sendero Luminoso en Ayacucho dijo: A ver, ¿cómo empezamos nuestra carta de presentación para que el Perú nos conozca? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el Perú conozca que existe Sendero Luminoso? A ver, a ver, a ver. ¿Hacemos un teatro para niños? No. ¿Hacemos un grupo de estudio para hacer debates políticos? No. ¿Hacemos una apoyada para ayudar a un asentamiento humano? No. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece si matamos? ¡Oy, qué buena idea! ¿o? ¿Verdad, no? Ya, ¿a quién matamos? ¿A los políticos? No. ¿A los policías corruptos? No. ¿A quién matamos? A la gente del pueblo. A esa gente honesta que se levanta a trabajar a las 5 de la mañana y que se gana el pan con el sudor de su frente. ¿Qué te parece si los matamos? ¡Oy, qué buena idea! ¿o? Y aunque te parezca broma, así empezaron. Hay Acucho. 1983, Lucanamarca. Te invito a que entres a internet y pongas fotos de Lucanamarca y va a aparecer una. Vas a ver, lo primero que vas a ver es una procesión de ataúdes. Increíble, chicos. Aniquilaron, despedazaron, descuartizaron, desmembraron, porque ellos no solamente mataban, matarte es de un balazo en la cabeza, ya está. Ellos eran terroristas. ¿Y cuál es la política del terrorismo? Utilizar el terror, pues. Así cuando tú has visto una película de terror que sale sangre por todos lados, mismo juegos de calamar, igualito. Solo que juegos de calamar es ficción. Si te mueves, te matan. Acá no. Acá era en serio. ¿Entiende usted? Mm. Y así empezaron, chicos. La gente no entendía por qué moría gente honesta. La pregunta es, ¿qué cambió el Perú después de más de 70.000 muertos? Porque los movimientos terroristas arrojaron más de 70.000 muertos. Esto va para las mujeres, para que lo sepan. A las mujeres embarazadas le metían un cuchillo en el abdomen, le abrían el abdomen como una mandarina, le sacaban el feto, mataban al feto y colgaban a las mujeres en los árboles, para que todo el mundo vea. ¿Quién era Sendero Luminoso? Aplicaban la política del terror. ¿Entiende usted, no? La pregunta es, ¿en qué momento este señor que está en la diapositiva dijo que había que hacer eso? Y no solamente fue Sendero Luminoso, luego apareció en el 84 el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Esos que tomaron la Embajada de Japón en el año 1992, recordará usted, yo sé que no había nacido. Pero ellos tomaron la embajada de Japón y un grupo de aniquilamiento llamado Chavín de Guantar entró debajo de la embajada, cual película de Hollywood, reventaron unas dinamitas y comenzó la balacera. Rescataron a todos. Murieron dos efectivos de Chavín de Huántar como héroes, pero ese movimiento fue liderado por Serpa Cartolini. ¿Y cómo empezó el movimiento revolucionario Tupac Amaru? Oye, ¿Cómo nos presentamos? ¿Ah? Eh? ¿Oye, qué te parece si matamos perros, los destripamos y los colgamos en Jirón de la Unión? Así empezó el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Uy, si tu abuelo estuviera vivo para que te cuente, si tuvieras abuelos en la sierra que han vivido lo que te cuento, te contarían lo que te estoy contando y 10.000 historias más. No hay forma de que puedas entender lo que fue el terrorismo solo con que yo te cuente. De verdad que fue una cosa de locos. A, las, a los campesinos... ...les cortaban la mano. Les cortaban la nariz. Y hacían que se coman su mano o su nariz. Y luego les sacaban los ojos. Para que te coman los ojos. Era una guerra tremenda ello. La pregunta es... ...¿cuánto cambió el Perú después de eso? Nada. Si tú quieres cambiar el país... ...ponte a estudiar, papá. Si quieres cambiar el país... Deja de estar viendo esto es guerra, deja de estar viendo Magali Medina, deja de estar preocupándote por el gato Cuba y ponte a estudiar y vas a ver cómo poco a poco el Perú va a cambiar. ¿Ok? Bacán, profesor. ¿Qué nos hizo pasar de mono a hombres? El trabajo. Eso fue lo que nos hizo evolucionar. Ahora, si quieres cambiar un país, hay dos elementos que tienen que cambiar. Antes, ¿recuerdas es que Hegel utilizó el concepto dialéctica? Él también utilizó el concepto dialéctica, pero lo aplicó al plano social. Mientras Hegel hablaba de la tesis, antítesis y síntesis, Marx hablaba de gente pobre, gente rica, paz y guerra, proletariado, burgués. Utilizó el mismo concepto dialéctico, pero aplicado al plano social. A eso se le llamó materialismo dialéctico. Y mira a ver, si usted quiere cambiar un país, decía Marx, ya pues tiene que cambiar el primer piso. Y el primer piso, ¿qué cosa era? Acá está. La sociedad y la economía. Y el segundo piso es este que está acá. La política y el Estado. La obra más importante de Marx. El capital. Esta es la obra más importante de Marx. Si quieres cambiar un país. Tiene que cambiar su economía y su sociedad. Y luego cambiamos la política y el Estado. ¿Ok, chicos? Listo, jóvenes. Nos vamos a la evaluación, por favor. Nos vamos a la evaluación, por favor. ¿Ok? Acabo de pasar el enlace por el chat. Para los que no lo tienen. Acabo de pasar el enlace por el chat. Falta un minuto para todas aquellas personas que no han entregado la evaluación, falta un minuto. Me sigue preocupando un grupito de alumnos que me parece que está entrando recontra tarde y están más perdidos que huevo en ceviche. Acuérdense que entre psicología y filosofía ahí nada más estamos hablando de 14 preguntas. Multiplica 14 por lo son 280 puntos. Viene más que Historia Universal y más que Historia del Perú. No pierdan puntos tontamente, ¿ah? ¿eh? Veo que hay un grupito de alumnos que entra bastante tarde, como si fueran unos genios, y no marcan ni el examen. Piensen, por favor, si el Intermedio 3 es para ustedes. No hablo de general, solo para un pequeño grupito que no entrega la evaluación, que ingresa tarde y que obviamente no está manejando el curso. Ahí está el curso del básico, el intensivo no, el ciclo básico. Hablo para este pequeño grupito de personas que puedo ver que están bastante perdidos y encima entran súper tarde. ¿Ok? Bueno, dicho ello, ustedes saben que la filosofía es decir la verdad y obviamente es preocupante, ¿no? Que ingresen súper tarde y al final no ingresen. ¿Qué van a marcar, pues? Si ingresan retarde. Ya, profesor. Yo no estoy dentro de ese grupo que usted dice, pues qué bueno. Profe, sí, yo me siento identificado con lo que usted dice. No, no, no marco, me siento inseguro. Entonces está el ciclo básico, con toda tranquilidad. Tiene que ser como el Puma, hay que retroceder un poquito para saltar más alto. De nada va, va a servir que usted avance, avance, avance si tiene varias falencias. A ver, sigamos entonces. Me quedé acá. Un ratito. Acá está. Listo, jóvenes. Vámonos con fuerza. Con toda la calma del mundo te invito a que leas esto. No te aloques, ¿ah? Lee, piensa y marca. Comenzamos. y más grande Profe, una manito, pues, profe, que está recontra tranca este texto. Está recontra yuca este texto, profesor. Ya, mira, perdón <coughs> un ratito, espérate. Vamos a compartir otra vuelta. De hecho, muy pocas personas me han contestado, el texto es difícil, no te voy a mentir, el texto es de nivel 1, 2, 3, el texto es de nivel 3. Y si te viene esta pregunta en San Marcos, de hecho, que tendrías que dejarla para el último por su nivel de dificultad. Pero tienes que saberla leer, mira. Primero se habla de la existencia de una persona y de otra. Y acá te están hablando sobre que una persona desea anular al otro. Se encuentra Alexandra caminando por la calle. Con, no sé, pues, Alexandra con, con Rosa. A Rosa le van a gustar que le digan hola Rosa y a Alexandra le va a gustar que le diga hola Alexandra. Cuando se encuentran dos personas, en el fondo, dice Hegel, eso es una guerra de egos. En el fondo, ¿no? A Rosa no le va a gustar que le digan hola Alexandra y a Alexandra no le van a gustar que le digan hola Rosa. Por lo tanto, Rosa tiene que ser Rosa al inicio de la conversación, en la mitad y al final. ¿Entienden? Y cada una se reafirma. Rosa reafirma que es Rosa gracias a la existencia de su amiga y Alexandra se reafirma que es Alexandra gracias a la existencia de Rosa. ¿Entiendes? Porque si Rosa estuviera en un planeta sola... Ni siquiera importaría que se llame Rosa. Y si Alexandra estuviera en un planeta sola, ni siquiera importaría que le digan a Alexandra. Pero ¿cuándo es importante tu conciencia? ¿Cuándo es importante que alguien reconozca quién eres cuando hay otro? Nos encanta que nos reconozcan nuestro nombre cuando hay otro. Ah, y acá vuelve a enfatizar esa idea. Mira, y aquí surge la relación amo-esclavo. Otra relación de dos. El amo necesita del esclavo. Y el esclavo necesita del amo para que se dé esa relación. ¿El amo, como amo, ojo, puede matar al esclavo? Por supuesto, pues, puede matarlo, puede hacerle lo que quiera porque él es el amo. Pero ¿sabes por qué no lo debe matar? Porque si lo mata, se queda sin esclavos. Y si se queda sin esclavos, va a ser amo de quién? Del aire, de su perro amo de nadie. Él se siente amo porque sabe que hay personas que lo ven como amo. Y la existencia de que seas amo es que tengas esclavo, lo necesito a él. Y el esclavo para ser esclavo necesita del amo. Si no, no puede ser esclavo. Por lo tanto, hay una relación simbiótica entre uno y otro. Mm, por eso que la respuesta no puede ser la autoconciencia. La respuesta directamente tiene que ser que, muy bien, a los que han marcado esta clave A, ¿eh? porque han leído casi cinco minutos el texto y después de cinco minutos me han dado la clave B y esa, esa es la respuesta, el valor del otro. Los que han marcado la B, mis respetos, porque la mayoría se equivocan y marcan la clave A. Chicos, hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe. Que tengan un muy bonito fin de semana. Se les estima y se les respeta mucho. Falta poquito, sigue sí, adelante. Un fuerte abrazo. A la distancia. Nos vemos. Chao. Chao, Alexandra, Alonso, Asiri. Chao, Junior. Cuídate, José. Cuídate, Brian. Chao, Camila. Nos vemos, Daney. Cuídate, Roberto. Cuídate, Diego. Chao, Alexandra. Cuídate tú también. Chao, Gabriela. Cuídese, Joel. Nos vemos, Robert. Chao, Dieguito. Cuídense María. Nos vemos Fabricio. Cuídate Tadeus. Nos vemos Daney.